Muchas gracias. Shalom a todos ustedes. Qué alegre, qué emoción es estar aquí para mí. Yo sé que ustedes aman a Israel, ¿verdad? Pero le quiero decir que Israel ama mucho a Guatemala también. Yo amo a Guatemala, mi hijo es guatemalteco. Entonces tenemos un amor muy especial entre los países. Pero más de todo, ustedes saben que el amor no es nada más de palabras. El amor también se construye a través de acciones. No sé quién está casado aquí, pero... ¿Quién? ¿No? ¿Vos? ¿Compras regalos a tu esposa? Hace acciones, ¿verdad? No alcanzan nada más palabras. Hay que comprar. Bueno, entonces, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. El amor que tenemos entre nosotros tiene que siempre basarse en acciones. Y eso es justamente lo que hoy estamos aquí, como dijeron mis estimados. El proyecto, la coalición humanitaria, va más allá de la religión, más allá de la política. Estamos nada más con un versículo que nos hace unir, lo que dice que Dios creó al humano a su imagen y semejanza, y ahí nos dice qué religión era ese humano. Quiere decir que todos estaban ahí. Y si todos estaban ahí, todos tienen el mismo derecho de vivir, y nosotros queremos darle a todos, nosotros queremos ser parte, por lo menos, como siempre digo, la unión hace la fuerza, pero también hace las casas, porque esta casa, yo solo no podía hacer ni un bloc. Uno solo no puede hacer nada, pero gracias a Dios que estamos aquí juntos, y le quiero decir algo. Ese ejemplo de unión, esa coalición humanitaria, va más allá también de las casas. Va más allá también de Guatemala, va a todo el mundo, va a ser un ejemplo para todo el mundo cómo se puede unir fuerzas, tener un espacio en común a pesar de las diferencias que hay, porque también entre usted y su esposa hay diferencias, ¿verdad? Sí. Yo también. Entonces, todos tenemos diferencias, pero siempre también tenemos un espacio en común de amor. Entonces aquí también, Guatemala hace poco pasó su embajada a Jerusalén y gracias a Dios nosotros trajimos a Jerusalén aquí a Guatemala, aquí está. Ese es Jerusalén y ese es un lugar que va a ser de paz y de bendición, de tranquilidad, de salud, de educación y de un ejemplo para el mundo, de una luz a las naciones, cómo podemos a través de esa humanidad. Hoy pues están llevando noticia a cada uno también de los departamentos y municipios de lo que es de todo.